Yo soy Octavio, soy el vocalista de Horus. Soy Javier, guitarra de Horus. Yo soy Osmar, batería de Horus. Che, toco el bajo. Horus es una banda bastante nueva. Vamos apenas a celebrar nuestro primer año juntos. Estamos presentando un tributo a Muse aquí en Hard Rock Live. Lo hemos presentado en diferentes bares. Venimos también de Bulldog Café. Somos bastante fans de este tipo de música, de toda esta onda británica. Muse, que es una banda que nos encanta a los cuatro. Por eso decidimos hacer como tributo. La magia de los cuatro al montar el tributo fue lo que ha hecho que cambiaran muchas cosas. Una de ellas es el trayecto de la banda, o sea, la preparación que estamos haciendo ahorita, el empezar a preparar un material original. El inicio, pues como todas las bandas, ¿no? Soñando, es tratando de encontrar a los elementos indicados para hacer que esto fluya, sea parte de algo. Y precisamente de ahí salió el nombre de Horus, hacer como una filosofía de vida, de creencia, con respecto al nombre. Es el hijo de Dios en la cultura egipcia. El nombre es muy representativo en base a la fe y la creencia de los cuatro en conjunto, ¿no? Los cuatro como banda. Vienen muchos proyectos. Uno de ellos, lo vuelvo a repetir, es preparar un material original. Lo del tributo de Muse nos ha funcionado mucho. Nos ha traído de un lugar a otro gracias a la aceptación de la gente. Digo, Muse no es una banda así que digamos fácil. Esperemos que disfruten. Lo importante es hacia dónde vamos. Nosotros tenemos un ideal en común. Vamos hacia un lugar en común. Y obviamente nuestra música está diseñada y será diseñada con ese fin. Siempre darle algo a la gente y enseñarle lo que nosotros hemos aprendido en estos años, que es el respeto, la tolerancia y... Digo, tenemos... O sea, tenemos defectos y todo lo que tú quieras, como todos los seres humanos, pero vamos hacia allá. Y es lo que queremos enseñar a la gente en nuestro próximo material. Visiten el MySpace, myspace.com/HorusMéxico. Sí, la página también. Gracias.